Completamos con la cuarta parejita que viene desde Los Mameyes. Se trata de Los Peña. Regáleme su nombre, joven. Patricia Guzmán. ¿Y su esposo? Trajo este niño que está perdido. Perdón, Ñeñeco, no le escuché, dígame. Que trajo ese niño que está perdido, que si alguien lo conoce, que sus padres que vengan a buscarlo. ¿Ese es tu hijo? No. ¿No es? Mi pareja. Ah, oh. Bueno. ¿Pero cómo así? Mi pareja. ¿Cómo es la cosa? Mi pareja. ¿Tu pareja? ¿Cómo es la cosa? Su pareja. ¿Tú eres su marido? Su marido. Okay. ¿Qué tiempo tú tienes con ella? 9 meses. 9 meses. Ah, reciente, reciente. ¿Y qué edad tú tienes? 18. ¿Qué? 18 años. Está fresquecito aquí lo... Mayor de edad. ¿Y tú tienes cuánto? 29. Y por eso no meten preso a nadie. ¿Y por qué? La edad no tiene que ver. Que no. Si fuera un señor con una menor, ya el señor tuviera en la cárcel. Digo yo, pregunto. Eso bueno, no te también es verdad, verdad. Yo pregunto eso. Si fuera tú. No, eso no tiene nada que ver. ¿Y dónde tú conociste a ese niño? Yo lo conocí a él en Agua Splash. ¿En Agua Splash? Él andaba con su mamá y con... Se perdió. Con un salvavidas. Dijeron por el micrófono, está un muchacho perdido. ¿Y cómo fue? Él estaba trabajando allá. Trabajando. Sí, y yo lo conocí allá. Fuimos en una fiesta y... Él me vio en traje de baño. ¿Te vio en traje de baño? Sí. ¿Y qué le pasó cuando te vio en traje de baño? Oh. Comenzó a decirme, usted sabe lo que dicen los tigres. Déjame la no foto. Sé lo que no sé lo que dicen los tigres. ¿Qué comenzó a decir? Usted sabe cuando ven a uno, carne fresca. Carne fresca. Ya. ¿Y qué fue lo que tú comenzaste a decir? Yo averigué el nombre de ella de una vez para darle su payola. Yo lo que soy DJ. Ah, tú eres el que pone la música allí. Sí. Y comenzaste a saludarla. Y a darle su cotorra. De una vez le quité su número. Bien. ¿Y qué fue? Que entre las que estaban en Aqua Splash, tú siempre hacías eso. La no. Que se veía, la que le quedaba mejor el bañador, el traje de baño. ¿Usted sabe que uno siempre anda buscando su picada? Yo no sé. A mí no me diga que yo no sé. ¿Cómo yo voy a saber eso? Yo estaba buscando mi picada, patrón. Ok. ¿Y tú la buscabas todos los días? Todos los días. Cada vez que yo iba para allá de Yoquia, yo lo que le decía al ayudante mío, que lo que es, vamos a ver si ligamos algo hoy. ¿Y siempre ligabas? No, a veces, un mal día. Un mal día. ¿Y este que fue un mal o buen día? No, ese día me cayó bien, ese día. Ajá. Claro. ¿Qué salí? Saludaste, conseguiste el WhatsApp y ¿cómo estableciste contacto con ella? Por WhatsApp, comencé a darle su cotorre y su vaina. Ajá, ese día. Sí. Y cuando terminó la fiesta, que ella se fue, ¿dónde tú estabas? Yo le dije, te espero afuera, tú sabes. No, ajá. Claro, un par de besitos nos vimos ese día. Después seguimos conociéndonos. Y a las 2 semanas nos juntamos de nuevo. ¿En dónde? En una discoteca. Yo dije que iba a ir en Los Mameyes. En Los Mameyes, ahí le invitaste tú. Claro, yo le invité, dale para acá, ven, vamos a dar una fiesta. Y ajá. Y ahí fue ella, tú estabas trabajando. ¿Y con quién tú fuiste a la discoteca? Yo sola. Una mujer independiente, grande. Yo no tengo que ir con chambelán. No, perfecto, pues tú eres una mujer, ya. Claro. O sea, cogiste para tu fiesta. Sí. ¿Y el muchachito te agradó desde el primer día? Sí, porque imagínate la cotorra, la labia, y imagínate, a veces, es que los viejitos, a mí no me gustan los viejitos, ¿no? ¿No te gustan los viejitos? No. ¿Te gustan los menores? Más fresquecito, pero no... Así, fresca, fresca. No me gustan esos viejitos. Y ese día que ella fue a la discoteca. Un muchacho con esa fuerza y ese ímpetu. Ese día yo le estaba dando cotorra. Nos fuimos, tú sabes, trancano. Hasta el otro día. ¿Estaba preso ese día? No, preso no, patrón. ¿Usted sabe cuál trancada fue? No, perdón. Bueno, aquí trancar es una gente que meten preso. Aquí en este país, pero en mi sistema. En mi sistema cogimos por una cabaña. Oh. ¿Ella te llevó o tú la llevaste? Patrón, yo la llevé. ¿Tú andabas en qué? Yo, en un jeep de mi mamá, que mi mamá me prestó. Ay, tu mamá te prestó un jeep. ¿Y arrancaste tú? Tú, limpa allá. ¿Y se quedaron ahí hasta el otro día? Bueno, sí, amanecimos, pero nada, usted sabe. Hacer lo que se hace. ¿Soltaste en banda ese muchacho el otro día? No, seguimos hablando, nos seguíamos viendo, donde le iba a tocar yo iba. ¿Y tú con quién vivías? Y bien, vivía con mis niñas. ¿Tú vivías? Con mis niñas. ¿Tú tienes niñas? Sí, ¿cuántas? 2. ¿Y tú vivías con tu mamá y tu papá? Con mi mamá. ¿Con tu mamá? ¿Y tú cuándo tú llevaste a la señora a la casa de tu madre? Yo se la presenté y yo le dije, mami, mira, mi novia. Y pues no le puedo decir que era mi mujer, pues tú sabes los fuetazos que me van a dar. Te van a dar, todavía te dan tu pela, ¿eh? Sí, claro, pues un niño... Le dije, mira mi novia ahí.
Me dice, tú no sabes buscarte una muchacha de tu edad, ¿eh? ¿Te dijo tu mamá? Nada más me dijo eso. Y después la fue aceptando hasta que nos mudamos. ¿Se mudaron en tu casa? No. ¿Y dónde? Nos mudamos para otra casa, por ahí mismo, en la otra calle. ¿Te mudaste con ella? Claro. ¿Y hace qué tiempo estás viviendo con ella? Oh, nosotros tenemos 5 meses viviendo allá. 5 meses. Tú, ella y las 2 niñas. Sí. ¿Tú sabes que tú tienes 2 hijas ya? Yo tengo 2 ahí, tú sabes. ¿Qué otra vez? ¿Y tú? Y yo, que es normal, ya nosotros tenemos un tiempo juntos viviendo. No es, o sea, es un niño, tiene 18, pero por lo menos resuelve y responde como una persona adulta. ¿Y eres feliz con ese niño? Obvio. ¿Y no te critican en tu casa? Tiene el brío alto, ¿verdad? Y no me importa. Muchacho. ¿No te importa lo que te digan? No. ¿Por qué tú amas a tu niño? Obvio. Ya, tú lo... Tengo 3 niños. ¿Tres? 3 niños. 2 hembras. Y un varón. 2 hembras y un varón. Qué bonito. Vamos a poner el varón aquí en el medio. Ahí está, con las piernas abiertas. A ver cómo les va en este desafío. El primero, 1, 2. Bien, corre el tiempo. Ahí comenzó de inmediato esta pareja. ¿Dónde está ella ahí? Mírala ahí donde va a subir su primer limón. Está con su muchachito ahí. A ver si le jurunga por mal a la un muchacho que se pone nervioso. Subiendo el primer limón. Déjame ver, Edwin, que no estoy viendo nada. Ahí está bien chulo ella subiendo, subiendo, subiendo. Para ver qué pasa con estos pantalones. ¿Qué es lo que pasa que no suben de ahí? ¿Será que es batatú el niño? Y es medio gordito, sí. Sí, sí, imagínate tú. Está bien alimentado. Sí, bien alimentado. Y más esa muchacha alimentándolo para tenerlo ahí, tú sabes, agarrado, porque no somos locos. Yo no voy a que se ponga fit ni nada, muchacho jovencito. Lo pierde fácil. Viene el primer limón bajando con muchísima fuerza. Ahí sí, lo va a agarrar, lo va a poner. Viene el primer limón. El primer limón. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Y qué batata tan gorda que tiene, tío, hombre, Dios mío? Pero estos DJ de ahora son como gordos. Y viene el primer limón. No. Es una pelea, una batalla campal. Limón 0, limón 1. La joven 0, la dama, no sé, ella, va bajando el primer limón, no sé si va a bajar o va a bajar. Abajo. Va a bajar un pedazo de la semillita de limón por dentro. Porque, ay, okay, el primero. El primero, por fin, va el primer limón. Eso sí, a este paso vamos a tener que darle por lo menos 10 minutos para que bajen los 3 limones, porque así como tú lo ves, ella anda tratando de subirle su limón en el primer lado. Bueno, ahí es donde hay problema. Le parece que ese muchacho hace algo con la pierna después de que él bichoquea, porque esa batata la tiene como un poquito más gruesa de la cuenta. Cuidado con los jefes del muchacho que son nuevos. Viene bajando el segundo limón y ella está preocupada de decir que pues yo nunca le había jurungado la batata a este hombre. Ahora es que ella está dándose cuenta del grosor de la batata de ese niño. Tiene que darle menos comida porque las batatas, se le está yendo la comida para la batata. Dos limones. Viene 2 limones. Ahí está DJ Niño. DJ Niño. Viene subiendo su primer limón, su tercer limón. Ok, yo estoy viendo como que esta pareja ya en este tiempo hay que decirle nada más y nada menos que tiempo. Veamos la repetición en pantalla. Mira la repetición de esta pareja. Ellos estaban tratando de ver cómo podían pasar los 3 limones en el tiempo récord, tiempo máximo, que son 2 minutos. Ellos hicieron todo esto y trataron de bajar el primer limón, pero no se frenó con la batata. Él está tratando el mismo. Ahí trataron de hacerlo y ellos hicieron en el tiempo de 2 minutos, pues que ellos bajaron solamente 2 limones.